Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para los que no nos conozcan, Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que trata de crear puentes entre España y el mundo judío a través de actividades como la que hoy nos trae aquí. Esta conversación con la guitarrista israelí Noa Dredner. Noa, gracias por atendernos, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Noa, como decíamos, es guitarrista flamenca de origen israelí, aunque también ha vivido mucho tiempo en la India y en España, donde se ha formado, por supuesto, ahora hablaremos de eso. Es ya una de las mujeres guitarristas más consolidadas del panorama flamenco y por eso queríamos conversar con ella. Noa, lo primero de todo, preguntarte, ¿cómo y dónde empezaste a dedicarte al mundo del flamenco? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta que siempre, ¿no?, sale primera, porque es verdad que no es muy común lo que estoy haciendo, pero... Bueno, desde siempre me ha gustado la música, la guitarra. Yo toco la guitarra desde que tenía 12 años y bueno, por supuesto, aquí en Israel no, en esa época no había flamenco, entonces claro, no, yo no tenía oportunidad de conocerlo, pero luego cuando he hecho mi gran viaje por el mundo, tuve la suerte de llegar a España y bueno, ahí se puede decir que en España es cuando la primera vez he escuchado flamenco y me di cuenta que no era solamente un baile y me interesó mucho la guitarra porque, bueno, como todos saben, la guitarra flamenca es una cosa muy, ¿no? Especial. Una guitarra muy distinta, muy bonita, muy, de mucha inspiración. Yo, como llevaba muchos años con la guitarra, pues, me sorprendió ese estilo y ya que me empecé a, como hobby, a aprender, a tocar, y mira qué... Qué carrera tan rica y que me tan... ha gustado muchísimo. Sí. Además, tú habías estudiado otros géneros musicales como el rock, sé que te has criado además en el rock o el jazz. ¿Por qué? ¿Qué te da el flamenco? ¿Por qué te quedaste con el flamenco? Creo que, bueno, como he dicho antes, como niña en Tel Aviv, no habían, o sea, no habían muchas cosas, o sea, no había flamenco, había muchas cosas así, jazz, blues, rock, la gente tocaba eso, mis amigos lo que querían tocar era rock y a mí también me gustaba mucho, todavía me gusta. Entonces, claro, yo tocaba la guitarra eléctrica y es que el flamenco... Me acuerdo de cuando era niña en mi edificio, sí que había un estudio de baile y sí que habían clases de flamenco y a mí siempre me daba mucha envidia las niñas que tenían faldas y tacones y yo a mí me mandaban a ballet y bueno, es que el baile a mí no me viene bien. Bueno, luego ya me acordé de algo, es que yo sabía que existe el flamenco, pero es que en esa época que aquí no había nadie que hacía flamenco. Y a lo mejor algunas bailadoras que daban clases, pero claro, cuando llegué a España y la gente misma me ponía a escuchar porque me decían, no, ¿te gusta la guitarra? ¿Te gusta la música? ¿Cómo que no escuchas flamenco? ¿Cómo que no conoces, no? Entonces me lo pusieron y como que me han dicho, tú tienes que tocar flamenco, tienes que intentar por lo menos. Sí, ahí está, sí, ahí está. Luego estudiaste en Jerez, flamenco, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar en Jerez? Eso que yo empecé en Granada, yo he venido a España por otro motivo y me encantó la guitarra flamenca y en Granada como que, bueno, no sé, no encontré, en algún momento me fui para Jerez porque me han dicho, vete a ver qué pasa por ahí. Y ahí es donde de verdad mi cabeza fue como, me tengo que quedar aquí porque aquí hay un sonido que no he escuchado en ningún otro sitio y me interesa muchísimo. Y no te puedo explicar por qué. En verdad es muy curioso por qué alguien de un país tan lejano que con otra cultura, otra música, de repente le gusta muchísimo esto y dice esto. Me pasó con la música hindú también, pero sentía que me falta más vida para poder hacerlo todo. Bueno, la vida es... Es larga. Y a ver si más tarde, ¿no? Claro, quizá nunca se sabe, o sea, te lo planteas también, ¿no? Decir, ya bueno, para cuando me jubile, claro, vuelvo a la India, ya con el sitar otra vez, ya tranquila.
Es increíble, la verdad, porque es verdad que pasaste por la India, por España. Claro, tú ahora estás en Israel. Cuando en Israel ofreces tu música, ofreces flamenco, luego hablaremos de tu disco y demás, ¿cuál es la respuesta del público? ¿Qué te dice el público israelí? Al público le encanta el flamenco. Durante los últimos 10 años, un poquito más, desde que empecé a tocar y a montarlo, siempre volvía de España de visita aquí, siempre hacía cositas aquí. Y te puedo decir que en 10 años, el conocimiento aquí del público del flamenco se ha hecho increíble. Casi que no hay un festival en Israel que no tenga programado algún espectáculo de flamenco, si es el mío o de baile, o bueno, que aquí no hay muchos artistas de flamenco que sean guitarristas, cantadores, tenemos uno, pero baile sí que hay, entonces los bailadores montan cosas y nos llaman, entonces sí que hay más flamenco y aquí ya en Israel tú le puedes decir a alguien espectáculo de flamenco y está consciente de que existe, encima que nos entramos muchas veces en festivales de jazz, que aquí en Israel le gusta el jazz muchísimo y hay un muy buen nivel de jazz. Entonces a mí me encanta cuando consideran a veces el flamenco como jazz y tenemos más oportunidades de tocar en festivales que son internacionales, aquí en Israel también. A la gente le gusta muchísimo. La única cosa que a veces molesta es que quieren entender de qué cantamos y aquí no todo el mundo habla español, entonces a veces se quedan con las ganas de entender las letras, ¿no? Entonces, Bien, nunca se sabe, quizás se pueden cantar flamenco en hebreo en algún momento. intentamos, es un poco porque el flamenco es tan sensible, o sea, si tú le quitas algo o le pones algo que no es muy fácil perderlo, ¿no? Perder la esencia que es el flamenco y es que a mí me gusta el flamenco. A veces hacemos en directo aquí en Israel dos temitas que son piyutim, que son como cante antiguo judío, y los metemos por tangos, los metemos por fandangos, lo hacemos. A veces con la Orquesta Andaluza de Israel hay cosas que hacemos, son cantes judíos marroquíes que tienen a veces que ver con el flamenco, que a veces van en la misma escala, en el mismo compás, entonces sí que hacemos mezclita. O sea, esas Lo mío mezclas, es lo flamenco, tuyo es flamenco puro y duro. a ver, puro, no sé si es puro, no sé si le puedo llamar puro, a lo mejor en 40 años va a ser puro. Que Camarón cuando empezó y la gente no entendía la leyenda del tiempo y mira ahora que es puro, ¿no? Pero entonces la gente no quería escuchar. Hoy Claro. ya he metido yo batería en mi disco y nadie ha dicho nada porque ya se ha hecho antes, pero imagínate si fuera yo la primera, es difícil. Es difícil sin duda. Pero bueno, de todas formas, en 2019 tú ya sacaste tu primer disco flamenco, El Hilo Rojo, que tenía Aquí lo ocho tenemos, canciones. mira. Ahí lo tienes, eso es. Que animamos a la gente a que lo Abriste el escuche porque disco. es una maravilla. O sea, yo lo he escuchado y Muchas tengo que gracias. decir que es increíble, de verdad. Enhorabuena, Noa. Porque además son ocho temas compuestos por ti. ¿Qué nos Sí. puedes decir de este disco? Preséntanoslo. Pues el disco empieza con unos fandangos, estilo fandangos de Huelva, se llaman El Hilo Rojo, como el nombre del disco. Y bueno, yo creo que es el último tema, es el más fresco, ¿no? Porque luego los temas que están en el disco son cosas mías que llevo años dándole forma, tocando en directo con gente de España, de aquí, pensándolos. Y en verdad empecé a grabar en 2016, ahí cuando saqué el primer single, que es Los Tangos, el último momento, que están también en el disco. Y bueno, me sorprendí muchísimo del feedback, ¿no? De lo que me ha dicho la gente, me le gustaba mucho. El videoclip en YouTube ha superado los 1 millón visitas y es para mí una gran sorpresa. Vamos, que no pensaba que va a llegar a esto. Yo este disco lo he hecho para mí, para mi gente, ¿no? Para los aficionados. Pensaba que de verdad, muy sorprendida, para bien.
Luego están las soleares, las angustias, que ahí presento yo una manera nueva, un poquito de pensar en el compás, ¿no? De pensar en el tiempo. Una soleá por bulería que para mí tiene algo muy, muy moderno y a la vez se queda ahí también el sonido, ¿no? Típico Raíces. de soleá. Luego están dos temas que están como casi unidos, que son una rondeña, el corazón oscuro, que he hecho para mi abuelo, y luego la bulería La Jerezana, que la dedico a Jerez, donde aprendió a tocar por bulería, y para mí siempre cualquier cosa empieza por bulería y luego se transforma en tangos o en fandangos o lo que sea, pero siempre todo suena Por bulerías. a mí, sí. Luego está la seguiría de la calle Campana, ahí también toco un poquito el sitar, porque a mí siempre la seguiría desde la primera, del primer oído de la seguiría, me sonó siempre muy indio, ¿no? Como un, para mí algo que ve con la India, entonces he podido tocar un poquito mi sitar también ahí, y está también, hay tabla hindú que está ahí también sonando en el tema. Luego está El Último Momento, que es el primer single que ha salido, Mar de Penas, que es un canción por bulería, que también ha salido bastante antes del disco, también como un single, y es un tema rock que va por flamenco, tiene la Muy estructura. original, hay que decirlo. Yo lo escuché y la verdad sorprende, ¿eh? Vamos a recomendar a la gente que lo escuche porque está en varias plataformas además y se puede comprar en tu web además. O sea Se puede escuchar el disco entero en todas las plataformas. Encima hay algunos videoclips oficiales que están en YouTube también. Y luego, si alguien quiere la copia física del disco, que aún quedan algunas, pero muy poquitas, pues a pedirlo en mi página web, que es noadresner.com. Muy fácil, lo envío yo. Así que si alguien lo quiere dedicado, que ponga una noticia. Y bueno, y el último temita, que se llama Yala, que esto es, bueno, es en árabe, pero aquí en Israel lo decimos, es como venga, ¿no? Vámonos, Yala. Yala, ¿no? Que se oye mucho en las calles de Cada Israel. segunda palabra aquí es Yala. Entonces, yo quería, como no hay nada en hebreo, ni música israelí, pero muchos músicos israelitas. Entonces, por lo menos, el nombre del temita, que lo he puesto Yala, y ahí tengo, bueno, en todo el disco sí que participan artistas que a mí me encantan como artistas y como personas, como amigos. Y en el último temita tenemos bueno, la suerte y el placer de escuchar a Antonio Lizana con el saxófono, que es un artista increíble de Cádiz. Y para mí este tema es el gran sorpresa del disco porque no pensaba que va a sonar así al final, la Claro. guitarra. Así que bueno, este disco de verdad, mi corazón ahí sin compromiso porque lo he producido yo y la decisión es mía, no tenía nadie ahí que me diga esto sí, esto no. Entonces, si me quieren conocer, esto es el El documento disco. más sincero que he podido. De verdad. Sin duda, o sea que si te quieren conocer, el hilo rojo es la mejor manera de conocer a Noa Drender. Antes has hablado de que había varios artistas, por ahí se nos cuela el perro, ¿no? Hay mi perro también quería decir. Que quería participar también en esta conversación. ¿Quieres venir? Ven. Es bueno, es lo que tiene esto de las teleconferencias, de las videoconferencias. Antes nos decías, Noa, que en tu disco participaban artistas y gente que admirabas mucho como personas y como artistas. Sí. También nos has mencionado a Camarón, pero me gustaría preguntarte cuáles son tus referentes musicales. Bueno, son del mundo del rock, porque yo he empezado, ¿no? Por ahí. A mí me encantaba siempre Janis Joplin, Led Zeppelin, Deep Purple, Joni Mitchell. O sea, yo vengo de este mundo, ¿no? Luego el rock más progresivo, Camel, Yes, no sé, esta banda si se conoce mucho en España o no. Bueno, algo así, ¿no? Sí, Y sí. luego, bueno, luego ya me fui a la India, entonces ahí empecé a entrar más
en el mundo de música, digamos, folclórica, no sé. Date cuenta que Israel es un país nuevo, que tú lo sabrás. Claro. Aquí venimos, bueno, las familias vienen con alguna cultura del país de donde han venido, pero una música propia israelí creo que aún no tenemos. O sea, no hay guitarra israelí, no hay flauta israelí, no hay escala israelí que tú puedas utilizar. Entonces yo creo que la gente que tiene sed, ¿no? De cultura, de buscar raíces, no podemos, aquí no podemos casi ir para atrás tanto. Y las raíces más profundas es que las puedo encontrar en sitios más antiguos. Que por cierto, tenemos mucho que ver también con la historia. La India, no sé, yo he llegado a la India y sentí como en otra vida, yo seguramente soy de allí. Luego llegué a España y lo mismo. Sea, de otras vidas o que tenía muy fácilmente aprendido los idiomas, el hindú también lo hablo, y la música, es que fue ya, claro, he quedado en Jerez casi 10 años y es que me siento también muy también andaluza, no sé, es un poco, ¿no? ¿Sueles venir mucho, no? De vez en cuando. Bueno, ahora estamos en estas Sí, voy, circunstancias. si no por la corona estuviéramos ahora haciendo la entrevista In situ, claro, aquí. cara a cara, sí, bueno, con la mascarilla a lo mejor, pero claro, yo voy mucho a España, normalmente me quedo en el sur. El año pasado, bueno, una de las últimas giras que he podido hacer fue en España y yo creo que teníamos una entrevista pendiente y no la hemos podido hacer, pero claro, el año pasado fue la última vez que estuve y estuvimos por Andalucía dando unas giras del Hilo Rojo con mi grupo de Israel y ha sido, como tú me preguntaste antes, cómo reacciona el público en Israel al flamenco, pues la misma pregunta, ¿cómo reaccionaba el público en Andalucía? Es un trío de Israel tocando un flamenco que es nuevo, ¿no? Que es original, bueno, fue también. ¿Les gustó? Yo creo que sí, creo que sí. Nos han dicho cosas muy bonitas, ¿no? En Andalucía, si a la gente no le gusta, es que hablan y no escuchan. Yo creo que hemos tenido muy buen público en todas las 6 o 7 conciertos que hemos dado. Imagino que a muchos les llamará la atención cuando digan que actúa una guitarrista israelí y te escuchan hablar con ese acento tan maravilloso, tan andaluz, y tan bonito, ¿no? ¿Qué te dicen? Bueno, yo creo que, bueno, al principio no piensan que no soy de allí, luego a lo mejor no me sale bien la R, entonces se dan cuenta que no. Y me preguntan cosas y me dicen cómo puede ser que habla así. A veces cuando salgo del aeropuerto, la inmigración, me preguntan los policías, ¿dónde eres? Dice Israel, pero tú hablas como de Cádiz, como, ¿sabes? So, muchas veces me dicen, so, ¿y este pasaporte? ¿Por qué no me dais un pasaporte ya con animales? De España. España, Bueno. funciona. Bueno, todo se verá, nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, tú sabes. Sí, hay que ver, pero bueno, no, es verdad que ese acento pues siempre llama la atención, ¿no? Tú has actuado, lo has dicho, ¿no? Por Andalucía, has actuado en muchos lugares, con muchas personas. No sé, sé que es difícil, pero si tuvieras que escoger un momento de tu carrera que fuera muy especial para ti, ¿cuál sería? Bueno, hubo un festival de la guitarra en Osuna hace unos años, creo que en 2016. Y es que me manda un día un mensaje a alguien, me dice, te estaba escuchando, tengo un festival de guitarra, me encantaría tener tu participación. Y que sepas que van 5 guitarristas y uno de ellos es Diego del Morao. O sea, una noche que vayas a tocar los 5. Y de flamenco vamos a traer a ti, a Diego del Moral. Y digo yo, ¿qué van a poner en el mismo cuartel? A Diego del Moral y a mí. Y digo, hostia, claro, he dicho que sí, por supuesto, pero a partir de ese momento que he dicho que sí, hasta el día del festival, creo que no podía dormir, comer, pensar, estaba con la guitarra pensando,
Voy a tocar y Diego va a estar ahí y lo va a escuchar. Él sí va, estamos en el mismo cuartel. Eso fue, fue una cosa que me cambió un poquito también. Es como yo me veía en este mundo, pero yo no pensaba que alguien me ha escuchado y de repente eso. Tengo que contar, yo pensaba que Diego a lo mejor, como está tan ocupado, va a llegar último para su concierto, ¿no? Y no, pero como hemos llegado ahí por la tarde, ya estaba ensayando y encima me habló y parece que los dos estuvimos nerviosos. Me lo contó, que también se pone nervioso y hablamos y yo le, bueno, para mí fue increíble. Yo tocaba mis cositas del disco. Y ahí en el público estaba Diego del Morao, Pepe del Morao, el Ané, el percusionista de ellos. Y ha sido, bueno, ahí había mucho público, pero para mí estaba ahí solamente Diego. Era muy increíble poder, no sé, tocar mis cosas y que la escuche Diego. Qué maravilla, sí, tuvo que ser, imagino, De en un momento verdad, muy es un especial. guitarrista que me flipa. Claro, es normal, es normal, es muy bueno, realmente bueno. Hemos hablado mucho de tu música, Noah, y claro, nos acercamos al final de esta charla contigo y no queríamos dejar pasar la oportunidad de pedirte que nos tocaras algo. Bueno, pues vamos a tocar algo posterior, ¿no? Un poquito de bulería. Estupendo. Quería también enseñaros mi guitarra. Qué maravilla. Esta guitarra, créanlo, también está hecha aquí en Israel por un luthier israelí, se llama Itan Bartal. Y él ha aprendido también en España a hacer guitarra flamenca y ahora está aquí en Israel haciendo guitarra flamenca para todo el mundo. Así que, bueno, Tomamos nota. vamos a tener que abrir una peña Sí, aquí eso es en Barcelona, un club flamenco. ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Mi aplauso, pero el aplauso virtual de todos los que nos están escuchando. Enhorabuena, ha sonado fantástico, es una maravilla escucharte, ¿no? Millones de gracias. Vamos a pedirte que nos digas tus redes sociales y tu página web de nuevo para que toda la gente que nos está Claro. viendo pueda seguirte. Bueno, pues puedan buscarme primero en Facebook, Instagram, Noah Dresner, mi canal de YouTube, lo mismo, pues Noah Dresner, creo que hay solamente una, por lo que yo sepa. Otra cosita más que ahora, bueno, hasta que volvamos totalmente a la normalidad, estoy ofreciendo clases particulares por Zoom de guitarra flamenca. No hace falta saber nada, podemos aprender muchas cosas y así también yo voy un poquito a otros países sin tener que salir de mi casa. Y luego mi disco se puede escuchar en todas las plataformas, en Spotify, iTunes, también en YouTube se puede escucharlo. El disco físico se puede conseguir mandándome un mensaje o directamente en mi página web, noadresner.com.com. Y nada, espero que muy prontito podamos volver a vernos en concierto y en directo, que tengo muchísimas ganas de veros y también de volver a visitar a España. Cuidarse muchísimo, por favor, vamos a salir de esto y Muchísimas gracias.
nosotros y el flamenco. Venga, desde luego, pues Noah Drender, muchísimas gracias, esperamos poder verte pronto, como dices, por España, también verte aquí en Centro Sefarad, ojalá podamos organizar Claro un que sí. concierto para que nos ofrezcas aquí tu música. Muchas gracias por atenderos y a todos los que nos habéis seguido en esta charla, gracias también, os recordamos que podéis compartir esta entrevista copiando y pegando el link donde queráis y también podéis suscribiros al canal de Centro Sefarad. Así que Noah, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Israel. Un saludazo.